Ayer le escribí a mi amigo Juan Carlos, ¿vale? He querido que esté aquí con nosotros para que nos dé una buena charla. Juan Carlos, creo que es buen momento para que nos ayudes. Eres un gran amigo, ya lo sabes. Adelante, es tu equipo. Vale. Buenos días a todos. Li vaig demanar, que era un moment difícil, que sisplau fes una xerrada al grup perquè valoressin lo afortunats que podem ser, no? Pues yo, evidentemente, encantado, ¿no?, de poder sentir que el míster, en este caso, cree que mi mensaje podía llegar y podía ayudar, ¿no? Juan Carlos Unzué, mítico portero, mítico entrenador al que conocemos y hemos seguido durante los últimos 30 años en nuestro fútbol, anunciaba en Barcelona que padece ELA. Mi objetivo a partir de ahora ya no va a ser entrenar a un equipo. Voy a firmar por un equipo modesto, pero muy, muy comprometido. Y este es el de los pacientes de ELA. Bueno, Juan Carlos lo conocemos ya hace muchísimos años. Creo que es un ejemplo de vida para todos nosotros y el míster en ese sentido pues creyó conveniente, ¿no?, que viniera a darnos una charla, nos motivó muchísimo y lo queremos muchísimo. Los momentos de dificultad aparecen en la vida, situaciones como la que estáis viviendo actualmente, pero vosotros habéis conseguido fusionar a todos los culés y eso es la hostia. Y yo creo que no sois conscientes de el privilegio que es poder cambiar el estado de ánimo de tantas personas. I va fer una xerrada espectacular, de pell de gallina, perquè és un exemple, és un exemple. Y creo que fue importante también para darnos cuenta de dónde estábamos, si alguna vez se nos olvidaba. Confiaremos seguros, confiaremos seguros. Dejaremos la dinero, daremos caso. Venga, adelante. En els moments difícils penso en ell. De fet, m'ho va dir ell, no? Mira, Xavi, en el moment que estés mal, diu, por favor, piensa en mi. No? I això no té preu.